Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a los minutos dedicados al Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, que este año, como saben, celebra su sexta edición y centra sus contenidos en el periodo comprendido entre los reinados de Felipe III y Felipe IV, bajo la denominación de la música en tiempos de Velázquez. Para dar forma y materia al programa de hoy, hemos asistido al segundo de los conciertos programados celebrado el pasado domingo en el Auditorio de las Ruinas de San Francisco en Baeza. Ocupaba el escenario una gran personalidad en el tratamiento de la música instrumental antigua como Hopkinson Smith, que planteó su concierto en dos apartados. La primera parte estuvo dedicada a autores ingleses como Anthony Holborn, John Johnson y John Dowland, y la segunda a los españoles Gaspar Sanz, Francisco Guerau y Antonio de Santa Cruz. Empleó el laúd para la ejecución de la primera parte y la guitarra barroca para la segunda. El concierto fue seguido con mucho interés y gusto por el público que conocía que tenía el privilegio de escuchar a un gran intérprete reconocido internacionalmente. En el presente programa les ofreceremos también una entrevista que nos fue concedida por el crítico musical del diario Jaén, Gonzalo Pérez Chamorro, y, como no, la que muy amablemente nos concedió el propio Hopkinson Smith. En este instante estamos con Gonzalo Pérez Chamorro del diario Jaén, especialista en temas musicales, crítico musical, y delante precisamente de la ruina de San Francisco, auditorio donde se va a celebrar el segundo concierto de los programados para el Festival de Música Antigua. Estará ocupado por Hopkinson Smith, laúd y guitarra barroca. Bueno, pues muchas gracias por habernos concedido estar con nosotros en esta mañana. Y claro, lo primero que vamos a pedirte es que nos hagas una valoración general de qué te parece la programación que se ha hecho para la sexta edición del Festival de Música Antigua. Pues girando en torno a un tema como es la música en tiempos de Velázquez, que es una música bastante especializada, porque no hay duda que el Renacimiento y la época inmediata anterior son músicas especializadas para el público en general, pero al haber seis conciertos y algunos cursos paralelos y actividades paralelas, ayuda a entender mejor este tipo de música, que se puede decir que está un poco aislada del barroco, del romanticismo, que es lo que todo el mundo, por así decirlo, conoce. Y el programa en general es bastante bueno, es muy completo, porque encontramos desde músicas vocales, como la de ayer, del ensemble Glevinsois, a lo que es lo puramente instrumental y con un solo instrumentista como soy, con Hopkinson Smith, lo cual nos lleva
a ver que en el Renacimiento todos los estilos eran posibles, aparte de lo sacro y lo profano, también lo instrumental y lo vocal. Y hoy es una muestra de la música de un nivel muy, muy alto, sobre todo la música española y británica, que es la que vamos a escuchar. Bueno, ya aprovecharemos que te tenemos aquí para que, puesto que te vimos en el concierto que ayer hizo el grupo Ensemble Gilles Benchois, ¿qué te pareció el concierto? Si disfrutaste con la muestra que tuvimos de un músico español, de Rodrigo de Ceballos. Sí, el Ensemble es un conjunto ya pionero en la música renacentista europea, especialmente en el repertorio medieval y en las canciones de trovadores. Y no lo había escuchado nunca este conjunto en la música renacentista tan pura como la de Ceballos. Y digo tan pura porque el renacimiento de Ceballos es eso. O sea, no es un renacimiento atrevido como puede serlo a lo mejor Morales en algunos momentos por su patetismo y sus indagaciones. Ceballos a veces un poco, o demasiado en mi opinión, estático. Y la visión del ensemble ayer fue precisamente todo lo contrario. Intentaron buscar el punto más innovador de la música de Ceballos. Y además en un monográfico, con lo complicado que es, porque resulta todo a lo mejor un poco monótono. Y me gustó. Aunque el ensemble no es el ensemble el que escuchamos ayer. Está formado por otros músicos, en fin, su director, pero músicos escogidos, voces escogidas para el momento, más especializadas en la música de Ceballos. Pero muy bien, muy bien. Gonzalo, estamos hablando estos días bastante de que se trata de una música para un público que ya tiene cierta costumbre de escuchar Renacimiento. Yo te pregunto si el festival, a la larga, va a facilitar el que el público que viene a visitar, a ver los conciertos, va a ser un público cada vez más numeroso. Porque decimos aquello de que quien conoce ama, ¿no? Sí, sí, tiene razón. Y sobre todo por una cosa, porque el Renacimiento es como el siglo XX. Son músicas muy especializadas. No se llega con facilidad. Entonces, puede ser que ocurra eso. A lo mejor este festival acaba convirtiéndose en el festival de las mismas personas, pero para eso están estas actividades paralelas, de curso, de acercamiento. Y yo creo que al ser una música que no es tan accesible, los conciertos deberían ser un poco didácticos también. A lo mejor los intérpretes deberían de además de tocar, hablar, porque hablando la gente entiende mejor la música y mejor ya va a gustarle más. No hace mucho en Jaén Jordi Savall tocó solo durante una hora y media o más y aprovechó para hablar, explicar la música que tocaba, y ayuda mucho. Son música, ya digo, especializada y ayuda mucho. Bueno, es una idea que puede recoger la organización del festival. Hoy el problema de exigir un público selecto es el mismo. Tenemos a Hopkinson Smith, que va a hacer un concierto en solitario a base de laúd y guitarra barroca. Háblanos un poco. Hay una primera parte que está dedicada exclusivamente a música inglesa y luego la segunda parte dedicada a músicos españoles, ¿no? Bueno, Hopkinson Smith es uno de los grandes tañedores de instrumentos renacentistas de la actualidad. Se puede decir que junto a José Miguel Moreno, un tañedor español, el especialista número uno en este tipo de música. Y la primera parte, que son músicas inglesas, conforme la vihuela tenía trascendencia en España en el Renacimiento, era el laúd el que triunfaba en Europa. Se puede decir que la vihuela se limitó solo a la península ibérica, Portugal y España y países de ultramar. Y nosotros, la música inglesa a lo mejor la hemos tenido un poco al margen, porque aquí se ha estudiado mucho en los conservatorios la vihuela, todo lo que es el repertorio de vihuela, de música de Narváez, Milán, Mudarra, y luego un poco más avanzados como Gaspar Sanz, que esta noche que ahora por la mañana lo escucharemos. Pero la música para laúd británica tiene el encanto de la melancolía, es bastante más melancólica que la ibérica. Y desde luego, compositores como Dowland, que se puede decir que es de los más deprimidos de la historia de la música, porque casi todas sus composiciones tienen un trasfondo nostálgico y triste, son una música excepcional y creo que hoy es inmejorablemente servida. O sea, Gonzalo disfruta en la misma medida este tipo de música renacentista como ese otro tipo de música que vemos en los festivales, en el Festival Internacional de Música y Danza de Úbeda, donde ya nos trasladamos al siglo XVIII, siglo XIX y XX. Sí, sí, sí. A mí uno de mis placeres es la música antigua, tan como la música contemporánea, los extremos.
y especialmente la música instrumental. La música instrumental del Renacimiento, que cada vez tiene más difusión, por suerte, cada vez se está rescatando más partituras, editándolas, restaurándolas. Hay que tener en cuenta que algunas están muy deterioradas y a veces no sabe uno en realidad con lo que se encuentra. Y con intérpretes como Hopkins o Smith, que se puede decir que es como un Rostropovich de la música del Renacimiento, pues se disfruta tanto o más. Sí, entonces, Gonzalo, ¿te parece que la selección que se ha hecho desde la organización es correcta y que tiene la altura suficiente como para que el festival pueda ir consolidándose poco a poco, ¿no? Sí, sí, sin ir más lejos, el concierto de ayer y el de ahora mismo son dos conciertos de un nivel muy alto. Cualquier festival de música antigua en el mundo podría tenerlo y ser platos fuertes. O sea que este fin de semana es sensacional y el próximo fin de semana tenemos muestras de conjuntos españoles muy buenos, como la Real Cámara de Emilio Moreno, que son referencia en el mundo de la música antigua. Pero volvemos a lo mismo, es un tema especializado y a lo mejor como conjunto de música antigua no son tan conocidos como puede ser una orquesta que se dedica al repertorio romántico, pero son como tal el equivalente en la música renacentista y son pues primeras figuras. O sea que el programa es excelente. Gonzalo, te agradecemos mucho que hayas hecho este esfuerzo en mañanero antes de meternos en el concierto, porque bueno, siempre reconocemos las valoraciones que nos haces de los conciertos que se van impartiendo. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Thank you.
Bueno, le hemos preguntado a Hopkinson Smith si estaría dispuesto a ofrecer otro concierto cuando acaba de finalizar el concierto de Baeza y nos confirma que sí, que estaría dispuesto, incluso lo pide por favor. Encantado. Bueno, para nosotros es un placer hablar con usted en este final de concierto. ¿Cómo se siente inmediatamente después de haberlo realizado? Hay todos tipos de emociones. Una emoción muy fuerte es de haber llegado ayer aquí en la parte norte de Andalucía, una tierra que no conocí, y de tener la posibilidad de actuar aquí en la onda que el edificio, el público, toda la zona trae, la belleza de los llanos aquí cerca. Hay tantos aspectos que pueden influir y contribuir a una sensación fundamental. Y muy buena sensación del escucho del público, de la calidad de silencio relativo, se debe decir, en sí. Una ciudad dinámica, pero sobre todo una sensación muy positiva de la recepción aquí en Baeza. Le hemos visto un poco preocupado por la cantidad de ruidos que pueden suceder, pequeños ruidos que pueden suceder en este entorno, incluso pues ese sonido de algún vehículo que en un momento determinado ha pasado por la calle y ha estado francamente pendiente de esos pequeños ruidos que, bueno, que en el enclave en el que está el auditorio, pues son inevitables. Por otra parte, la acústica que tiene el edificio es apropiada para el tipo de instrumento que usted toca. Sí, el edificio es excelente y tiene muy buena onda, además. Uh-huh. No solo una acústica física, sino una sensación de alimentación de la alma, digamos, artística, que aquí entre las paredes se siente muy, muy bien. Ha habido dos partes claramente diferenciadas en el concierto, la primera en que se ha dedicado al laúd y la segunda parte dedicada a músicos españoles y a la guitarra española, con esa explicación que nos ha dado de la guitarra con la que ha hecho las diversas interpretaciones, con ausencia de bajos, ¿no? Sí. Existió diferentes maneras de encordar la guitarra en España en el siglo XVII y los nombra muy bien Gaspar Sanz en el principio de su libro. Pero él dice que para la música más refinada, para tocar con primor, son sus palabras, es decir, para tocar su propia música, la mejor afinación es lo que tuve acá, con ni en la cuarta cuerda o el cuarto orden, ni en la quinta, ningún bajo, es decir, los dos órdenes tienen la nota en la octava superior de lo que uno esperaría en la guitarra de seis cuerdas. Un orden en un instrumento así es la doble cuerda. Hopkinson, nos ha agradado sobremanera que haga sus conciertos didácticos, es decir, que interrumpa su concierto para explicar al público qué es lo que va a hacer. Y especialmente nos ha sorprendido la explicación que ha hecho de la zarabanda como una música que en un momento determinado estuvo totalmente prohibida y además con castigos que, bueno, me parecen demasiado, ¿no? Sí. Sí, no lo intento didácticamente, lo intento las explicaciones como para abrir un nuevo mundo, tal vez dar una pista, orientar el oído en una música que es muy poca común. Entonces, esto va mano a mano con la música misma y no debe nunca ser un pasaje didáctico seco, sino siempre una cosa que influye, que contribuye, que es el fondo del acercamiento artístico también, y no solo unas informaciones, digamos, históricas. Para usted, ¿cuál era el punto culminante de su concierto? ¿Dónde ha podido sentirse más dentro del concierto? Bueno, hay diversas
es como la curva del sino, no sé cómo dicen. Una montaña, sí, o sí, sí, sí. Un gráfico. A veces uno tiene una pieza extremadamente íntima, donde el silencio es total y tú sabes que todos están siguiendo el dibujo melódico, el contorno de los colores, que el impacto con toda su intimidad está llegando. Otro momento, claro, hay momentos más demostrativas, más rítmicas, más inmediatas, sumamente accesibles, que es otro tipo de éxito, digamos. Pero siempre lo más interesante son los momentos de descubrimiento sonoro para mí. Y el laúd, como la guitarra barroca, los dos tienen mucha posibilidad de hablar directamente del corazón del intérprete al corazón del oyente. Y creo que ojalá ya lo hemos conseguido un par de veces. Creo que sí, por la reacción del público al final. Bueno, le agradecemos inmensamente que tenga un dominio de la lengua española como el que está demostrando y con el que puede ilustrar los conciertos. ¿Por qué ha llegado al dominio de la lengua española de esta manera? ¿Posiblemente el acercamiento a la música española, a la música de guitarra española, ha propiciado que tenga este dominio de la lengua española? Tuve la enorme suerte de pasar unos veranos en España, al pie del gran maestro Emilio Pujol, en los cursos de verano que dio en la provincia de Lérida, principios de los años 70. Y esto fue, digamos, el primer contacto de verdad con el español, y poco a poco seguí aprendiendo. Toqué mucho con músicos españoles en una época, y he estado en América Latina varias veces. Hace 15 días estaba en México, y a través también de una gran cantidad de alumnos suramericanos, sobre todo, muy dotados, he seguido y sigo siempre aprendiendo algo del español. Bueno, no lo queremos entretener mucho más, es lo único. Una pregunta que siempre solemos hacer a artistas que vienen de lejos. Ya nos acaba de decir que le ha sorprendido un poco el paisaje de Andalucía, en concreto el paisaje que tenemos en Úbeda y Baeza. Seguramente va a tener tiempo de conocerlo mejor, ¿no? Ojalá. Me gustaría venir una vez con mi mujer en un auto y pasar por las zonas poco aisladas, que esto me encanta mucho, en la naturaleza y en la belleza que hay alrededor de nosotros. Bueno, pues entonces ahora Hopkinson, a descansar de este su concierto, y que disfrute las horas de estancia compartidas aquí con el público de Baeza. Muchas gracias. Gracias. Naturalmente, hacemos este seguimiento para acercarles la oportunidad excelente o las oportunidades excelentes de escuchar buena música que nos propicia la organización del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. Mañana jueves el festival viene a Úbeda y podremos contemplar el tercero de los conciertos programados, que será protagonizado por los Músicos de Su Alteza, un grupo vocal e instrumental que hará un programa integrado por diversos autores españoles, de cuya producción se ha echado mano del villancico, que nos va a ambientar el tiempo navideño que se nos avecina. Deben estar atentos, en consecuencia, al recital de los Músicos de Su Alteza, que harán este atractivo programa mañana jueves a las 8:30 en el Hospital de Santiago. Espero que hayan disfrutado ustedes de la edición del programa de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.